Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Aquí vamos a preparar lenteja al ojo. Sí, suena algo que da miedo, ¿no? Aquí, como puedes apreciar, aquí en las imágenes, en el video, da un poco miedo, ¿no? Sí, pero vamos a preparar lenteja al ojo. Así como lo escucha. Bienvenidos, soy Nachito TV. No se olviden de compartir, darle like y suscribirse. Con eso me ayudan bastante y muchas gracias. Aquí estamos un poco, ¿no? Divirtiendo, ¿no? Aquí estamos comparando. Sí, porque nosotros tenemos el mismo ojo. Los animales tienen ojo, nosotros igual tenemos, los seres humanos, ojo, ¿no? Entonces, es algo que sí, un poco nos divertimos y vamos a preparar una lentejita al ojo, ¿no? Ahí vamos, vamos cortando aquí. Es bastante duro. Tiene unos nervios bastante, ¿no? Entonces, duro, duro. Hay que tener un cuchillo bien filo, ¿no? Entonces aquí no costó bastante, aquí estamos cortando, cortando y vamos. Diez ojitos tenemos para preparar. Seguimos comparando. Seguimos comparando. Sí, ¿no? Comparamos aquí con el ojo. Es increíble. Oh, me puedo ver. Sí, me puedo ver. Es increíble, ¿no? Es como un reflejo, un espejo. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a preparar. Vamos a deleitar. Aquí vamos a cortar. Tenemos cebolla, tenemos pimentón, alverja, achocha, tenemos apio, perejil, entonces ajito, papa. Estos son todos nuestros ingredientes que vamos a preparar lenteja al ojo. Ojo de lenteja. Bueno, como tú puedas llamarlo. O no sé cómo le llaman en tu país. Por eso comenta. Es importante que tú comentes. No dejes una buena calificación. Oh, depende de ti. Ahí vamos picando. Hay que picar bastante. Todos los alimentos. Es increíble, ¿no? Más allá, los ojos de vaca, ya tenemos aquí todo picado. Es increíble, ¿no? Tiene bastantes vitaminas y minerales, calcio. Es increíble, ayuda a reforzar el sistema óseo. Pero también tiene potasio, magnesio, azufre o sodio, ¿no? Es increíble todas las proteínas que tienes el ojo de vaca, ¿no? Es increíble. Tiene vitamina, aminoácido, grasoso. Increíble, ¿no? Es bueno para prevenir o alivia la artritis o dolores articulares. Es increíble lo que tiene. Muy poco lo consumimos, ¿no? Es increíble. Yo nunca, la verdad, he visto que preparen ojo, no sé, diferente de cualidades de comida, ¿no? O especie de comida. O variedades de comida. En verdad, no. Entonces, es algo que vamos a deleitar. Por eso estamos preparando. Aquí, con una lentejita. Es increíble, ¿no? Entonces, aquí le echamos ya todas las verduritas. Vamos ahí a retostarlo. Me gusta bastante que dore. Que quede bien doradito. La cebolla, el pimentón, la chocha. La papita bien retostada, bien cocidita, me gusta. Entonces, aquí para eso echamos ya todo. Más encima el ojo, ojito. Estamos dorándolo. Es que cuando tú lo doras, le da otro sabor, un toque único. Entonces ahí ya tenemos todo dorado. Incluimos la lentejita, ¿no? Increíble. Tenemos una vitamina, un bombazo, ¿no? Porque la lenteja tiene bastantes propiedades.
Es increíble lo que estamos preparando. Entonces, echamos agüita. Y bueno, pues, atizar el juego. Tenemos que atizar el fuego y esperar por lo menos unos 40 minutos y hay que aumentar el volumen a la cocina. Entonces, no, es a leña. Entonces aquí tenemos nuestra paila. Hay que echarle bastante agua porque la lentejita es dura. Entonces tiene que hervir bastante, bastante. Tiene que hervir. Oh, ahí se ve un ojo. No, da miedo. Es increíble, ¿no? Entonces, vamos. Hay que meter fuego, hay que meter leña. Vamos, vamos. Hola, ojito, ¿cómo está? Oh my God. ¿Cómo? No puede ser. Es increíble, ¿no? Vamos, vamos. Hay que batir para que la lenteja espese, ¿no? Mientras va cociendo, es importante que tú de vez en cuando vaya batiendo. Así la lenteja va espesando y va saliendo todas sus propiedades. Ahí podemos apreciar que va ya bastante, ha disminuido el agua. Porque sí, ha ido cociendo bastante, ¿no? Ha hervido, hemos atizado, hemos metido bastante leña. Y aquí, como se puede apreciar, ya lo tenemos. Listo ya, ¿no? A ver. Da miedo. Es una comida que da miedo. Es increíble, ¿no? Vamos a deleitar. Primera vez que probamos lenteja al ojo. Ahí echamos, servimos en nuestro platito. Ya tenemos listo. Y vamos. Vamos dos. Queremos más. Tres. Cuatro. Es increíble. Vamos. A ver. Soplamos. Está bastante caliente. Recién salido del fuego de la hornilla. Toma. ¿Quieres? Pruébalo. Ahí se ve el ojito. Vamos a ver. Toma, ¿quieres? Pruébalo. No, no ha probado. Me imagino que tú no has probado nunca. Vamos a probar. Soplamos. Vamos. Y adentro. Increíble, vamos. Está bueno. Sí, está bueno. Tienes un sabor único. Probamos. Seguimos probando. No dejamos de comer. Deleitamos. Seguimos deleitando. Soplamos. Un sabor único. Ahí tenemos un ojito. Ahora. Vamos. Sí. Acerca la cámara. No. Estamos bien. Espera, tú tranquilo. Tú tranquilo. Déjame. Quiero deleitar. Vamos. Vamos, se puede. Y a mover los ojos. O a mover los bigotes. Aquí lo tengo. No, no es un bolo. Es un ojo de vaca a deleitar. Es increíble. Soplamos. Vamos por el segundo. ¿Qué estamos haciendo? Está bueno. Es increíble. Bueno, seguimos alimentando, ¿no? Y bueno, eso fue por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima y que estén bien.